Hola amigos, bienvenidos a Palabra que da vida. Bienvenidos en este 17º domingo del tiempo ordinario, en el cual continuamos meditando el capítulo 13 de San Mateo. Y en esta ocasión el Evangelio nos vuelve a proponer una parábola, que es una parábola que, como las semanas anteriores, entendía muy bien aquella gente. La de un hombre que, estando un día trabajando en su campo, encuentra un tesoro escondido. Y lo que hace es, que el campo no era suyo, un campo quizá alquilado, lo que hace es ir y vender todo lo que tiene para, en secreto, sin que nadie sepa por qué lo hace, comprar aquel campo y así que el tesoro pase a su propiedad. Bueno, es una parábola fácil de entender. ¿Cuál es el tesoro? El tesoro, queridos amigos, es Cristo. El tesoro es Dios. El tesoro no es un arca antigua de una civilización pasada que unos que vivieron allí antes habían dejado escondidos y que un día tú, pasando el arado, de repente descubres. Ese no es el verdadero tesoro. El tesoro es Dios. El tesoro es Cristo. ¿Y por qué dice el Señor que el tesoro está escondido? Pues porque entonces, hoy y seguramente por desgracia siempre, hay mucha gente que no ha descubierto que Dios, que Cristo es el tesoro. Y hay mucha gente que está pensando que el tesoro es una magnífica casa, un estupendo coche, una vida de comodidades, y ese tesoro es el que ellos quieren comprar. Y quieren comprar ese tesoro a cualquier precio. Y para comprar ese tesoro, para tener las comodidades, la casa, el coche, los viajes, los lujos, venden lo que haga falta, su alma. Es decir, pecan, se alejan de Dios, mienten, roban, son hipócritas, no tienen en cuenta las promesas hechas. Mientras que si uno descubre, cuando uno descubre que el tesoro es Cristo, que el tesoro es Dios, lo que haces es vender efectivamente todo para comprar el tesoro. O sea, no haces el mal porque sabes que si haces el mal te alejas de Dios. No haces daño a la gente porque al hacer daño a la gente disgustas a Dios. Intentas hacer el mayor bien posible porque sabes que obrando el bien es como contentas a Dios. Es decir, lo que nosotros tenemos que hacer, una vez descubierto que el tesoro es Cristo, es hacer todo lo posible para que ese tesoro sea nuestro. Renunciar a todo aquello que nos aparta del tesoro. Y darle gracias a Dios porque hemos tenido la enorme suerte de conocerlo y de saber que Él es el tesoro. Y además, otra cosa. A veces nos da la impresión de que somos únicos y de que somos raros. Bueno, algunos más que otros, pero nos da la sensación de que los demás van por otro camino. Y entonces te viene un cierto complejo. ¿Será que estoy yo equivocado? ¿Seré un tonto que al no saber ir como los demás, pues de alguna manera es que voy por un camino erróneo? Pues no, en aquel momento el Señor nos está contando que solo un hombre descubrió el campo con el tesoro y no se lo fue a contar a todo el mundo, no le importó ser él el único que sabía que el tesoro estaba allí. Sí, pues la segunda lección de este Evangelio, primera, vender lo que haga falta para no separarnos de Cristo. Que Cristo sea lo primero y lo más importante de la vida. Y segunda, que no nos importe si somos una minoría o si somos mayoría. Nosotros tenemos vocación de que el Evangelio llegue a todos y que todos puedan conocer y disfrutar el encuentro con Cristo. Pero si resulta que en nuestra sociedad somos minoría, y somos minoría los que pensamos que hay que defender la vida, y somos minoría los que pensamos que hay que estar contra el racismo, y somos minoría los que pensamos que no se puede matar a los ancianos, bueno, pues da igual, aunque seamos minoría, tenemos la razón, y tenemos el derecho, y tenemos la verdad. Y no nos tiene que importar ser minoría. Lo que nos tiene que importar es no separarnos nunca de nuestro tesoro, que es Cristo, que es el amor, que es Dios. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.